Ya llegó. Ya llegó. La aplanadora del espectáculo. La aplanadora del espectáculo. A la tarde. A la tarde. Un divorcio millonario. La Mole Moli. Y la Negra. La Negra. Enfrentados nuevamente, en la justicia. Hay 15 millones en juego. Por eso hoy habla en vivo Marta Galeano. Ex esposa del boxeador. Ex esposa del boxeador. En instantes. En instantes. Amigas, bienvenidos. Aquí comienza A la Tarde, sobrevolando la ciudad de Córdoba. Sí, allí está La Tarde con estas imágenes apoyando lo que será la conversación que vamos a tener con Marta Galeano. Vamos a estar charlando con ella, Marta Galeano, por todos conocidos como La Negra, que estuvo 22 años casada con La Mole Moli, esta mujer que está reclamando por lo que le corresponde. Ella considera justo recibir unos 15 millones y la vivienda familiar por todos los años compartidos y vividos junto a La Mole Moli. Pero no olvidemos también la instancia de violencia familiar que esta mujer hizo pública y llevó a la justicia. Así que hay mucho para conversar con Marta Galeano, La Negra, la exmujer de La Mole Moli, en instantes solamente. Allí estamos, en Córdoba, una ciudad maravillosa, pero bueno, con una charla que hoy promete mucha tensión y seguramente también momentos de mucha angustia. Esta mujer reclama lo que siente que es justo. 15 millones de pesos más la vivienda familiar. ¿Qué irá a pasar luego con esta denuncia por violencia de género? Cosa que, bueno, en varias oportunidades ha comentado Marta Galeano. ¿Querías agregar algo, Mati? Un reclamo fuerte, en un momento justo, ¿no? Porque estamos hablando de La Mole Moli, que hablar de La Mole en Córdoba es palabra prohibida. Y me llegó información al celular que tiene que ver con esta situación, donde hoy hablar de La Mole significa callar, porque en Córdoba le tienen miedo, porque en Córdoba no está cancelado como muchos creen, sino que en Córdoba estaría protegido, así que lo que está haciendo La Negra realmente es algo de valientes. Marta y La Mole han tenido 5 hijos, 22 años casados, vaya a saber cuánto tiempo también han estado de novios, durante cuánto tiempo han compartido la vida, más allá de la famosa libreta roja a la que siempre hace mención Diana de Glaui. Esta mujer está reclamando una suma importante de dinero, pero también está la otra cuestión, la denuncia por violencia de género. Tenemos mucho para preguntarle a Marta Galeano en instantes solamente. ¿En qué es injustificado el dinero que pide? 15 millones es un montón de plata. Habría que ver cuáles son los bienes que tiene su ex marido. Declarados. Sí, pero no olvidemos que La Mole ganó un bailando, no olvidemos que tiene un boxing, no nos olvidemos que tuvo, digamos, subsidios para sacar a los chicos de la calle, no nos olvidemos que tenía carrera de galgo, ¿no? Es decir, hizo teatro, trabajaba en televisión. Teatro, boxing, todo eso declaran la mitad de la plata. Estoy más que segura de lo que te digo. Y hay mucha plata que quizás hoy va a salir a la luz. Sí. Porque me parece que la negra tenía el dato para poder hacer esta demanda. Sí. Ella sabía que había muchas sociedades que estaban ocultando los bienes y el dinero que le corresponde a ella. Estuvo 22 años junto a La Mole. El problema son también el tema de los hijos, ¿no? Porque si los hijos fueron solamente con el padre o se pusieron del lado del padre por el hecho de adquirir bienes, es un tema bastante delicado y complicado de tratar. Ayer alguien deslizó esta situación, ¿sí, Paula? Que a partir de 2010, recordemos que es cuando participa La Mole Moli en el Bailando, y es ahí donde su patrimonio se engrosa. Claro. Porque él no pasa a ser solo la figura popular de Córdoba, pasa a ser un nombre más conocido a nivel nacional. Y eso lo ayuda muchísimo a ganar más dinero. Claro que sí. En un ratito entonces, en instantes solamente, esta conversación, esta charla, está con nosotros el doctor Cazorla, haciéndonos el apoyo de la parte legal. Enseguida también vamos a estar preguntando y, bueno, y desasnándonos acerca de esta situación, porque hay mucho que todavía no se ha mencionado con respecto a esta expareja. En instantes solamente. Pero ahora vamos a meternos en
el duro revés que ha recibido Elian Valenzuela, por todos conocidos, el elegante, el cantante de Cumbia 420. Y hay información de último momento. Hay información de último momento. Matías, dale. Sí, porque todos sabemos que revocaron la prisión domiciliaria de Elegante. ¿Esto qué significa? Que la Cámara de Apelaciones de Mercedes, la sala número 3, le dijo: Elegante, seguís detenido. Pero nosotros, desde la producción, tuvimos una comunicación directa que no tuvo nadie. ¿Con quién? Con las fuentes judiciales más importantes que están llevando a cabo esta investigación. Ahora, ¿pudiste preguntar por qué es que no sale? Porque hay como tantas dudas, bueno, con respecto a que es raro que no se... Te lo voy a separar en dos caminos, Karina. Porque hay dos caminos, sí, que hoy las fuentes más cercanas a esta investigación nos están diciendo. Sí. No lo sueltan porque tendría peligro procesal en todo sentido. ¿Y esto qué significa? ¿Entorpecer la causa? Muy bien. Entorpecer la causa por un lado, sí, y atención con esta palabra, la famosa fuga aparece en ese. No. Ah, bueno. Elegante, ah, no, hoy es una persona que si está en libertad o entre comillas prisión domiciliaria, a ver, podría, Diana, generar un peligro enseguida, para la investigación. Enseguida vamos a hablar con el papá de Elegante, con Miguel Ángel Prosi. Enseguida vamos a conversar con él, que está enojadísimo. Él quiere que su hijo lo... No que lo liberen, pero que bueno, que pueda estar en una prisión domiciliaria. Enseguida charlamos, no, con... Me da la sensación que la justicia no va a tomar, Mati, una determinación sin tener algunas pruebas de que quizás el entorno no sería el más seguro e influenciaría en posiblemente que Elegante se tome el primer, exacto, avión y se vaya. Sí, lo primero, pero... que te quiero decir, Cari, sí, es que esto se avizoraba, se podía anticipar, porque ya le habían dicho, sí, en el momento de otorgarle la excarcelación extraordinaria y después esta misma cámara decirle que no estaban reunidas las condiciones. ¿Por qué? Porque Elegante es una persona común y corriente, más, correcto, allá de su fama mediática. Claro. Sí. Es una persona que en principio habría cometido una serie de delitos, sí, y esos delitos superarían un monto de pena en expectativa. Totalmente. Que eso ayudaría a robustecer lo que se llaman peligros procesales. Pero algo más, nos decíamos nosotros en, sí, nuestras charlas de producción y demás, que algo más debía estar pasando, porque tantas otras veces, en delitos mayores, claro, a la gente le dan la posibilidad de la prisión domiciliaria. Enseguida claro, seguimos con el doctor Cazorla, enseguida seguimos con Matías Vázquez, pero vamos a sumar a esta conversación al señor Miguel Ángel Prosi, el papá de Elian Valenzuela. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos ahí en el piso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, a ver, ¿hay alguien dentro de la investigación que asegura que tu hijo se puede llegar a fugar, ay, o Dios, que puede entorpecer la causa? ¿Qué es lo que opinás al respecto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, comencemos por el principio, que Elian no puede ir a, no puede hacer una cuadra de su domicilio si se va para nada. Yo le digo lugares donde he estado con él. No podemos ir a comer, a cenar, a almorzar a un restaurante porque es imposible. En todos lados. Vos hacés referencia, bueno, a lo famoso que es tu hijo. La justicia opina distinto y lo vamos a aceptar. Mm. Lo vamos a aceptar. Estamos todos en camino, como dijo el doctor Sigal, que es una cámara jodida, lo dijo con otra palabra, que, bueno, nos insultó, va. Y bueno, pero son criterios de él. Porque, son criterios de él y yo no estoy de acuerdo, ojo, con un montón de cosas. Yo disiento con todo el grupo más cercano a Elian, que sigue con este tema de dejar, ¿no? Acá hay que ir, estamos luchando contra un abogado que tiene una maldad manifiesta y pone piedras y sigue tirando. Y nosotros vamos con un letrado que es de lo mejorcito, pero va con la Biblia, ¿no? Y estamos combatiendo a Satanás con la Biblia nada más, ¿me entiendes? Miguel Ángel, ¿no estás conforme con la defensa que están haciendo con tu hijo? Sí, no, presentó todo el tiempo en forma, entonces quiero que haya un poquito más, ir con los tapones de punta. Yo soy de esa idea, pero soy el único que disiente en eso. El resto está conforme. Yo, ¿saben lo que es Merlo? Merlo es una excelente persona, muy educada y creyente como yo. ¿Y qué te dice, Miguel? Del otro lado tenemos a un letrado que denuncia a los policías que por unas armas se compró un cero kilómetro, que dice que los jueces es un HDP. Estamos hablando con un adicto. Ojo, Miguel, que yo, Miguel, lo que yo digo lo puedo... Miguel Ángel, es un adicto. Escúchame, ¿qué decís? ¿Es un qué? No, lo que escuchó, lo que estamos hablando con una persona con toda la maldad y es un adicto. ¿Adicto?
Sí, sí, adicto, fuma marihuana, me lo dijo a mí. Tengo hasta fotos armando porro de él. Hablé con él. O jugando al póker, me entiendo, tomando otras cosas. Miguel Ángel, ¿estás diciendo que Sigal es adicto a la marihuana? Sí, no, pero lo expresó él. Pregúntele, además, hay fotos armando. Igual, Miguel Ángel, perdóname que te interrumpa. Sí, Miguel Ángel. Escúchame. Esto yo lo dije en una radio en la semana. Y quedó como si hubiese dicho que Sigal se fue a tomar la comunión. Está bien, pero llegado el caso, si llegado el caso, Sigal es adicto a la marihuana, ¿en qué salva a tu hijo de la situación reinante? No, no salva nada. Lo que le quiero decir que estamos con una persona jodida, pero jodida de verdad. Y nosotros vamos con la Biblia y la sotana, ¿no? Miguel Ángel, no es así. Te vuelvo a preguntar. Y lo que refieren que Leal se puede profugar y Leal no puede ir a ningún lado. Te vuelvo a preguntar. Nunca le han dado una oportunidad, ¿eh? ¿Estás disconforme con la defensa que está haciendo el doctor Merlo de tu hijo? Ha presentado todo en tiempo y forma, pero se ve que con eso no es suficiente porque Leal sigue preso. ¿Qué se necesita? ¿Algo? ¿Se necesita un abogado más pillo? Un abogado... Más pillo, que sea confrontativo, que cuando sale a hablar este... Un abogado como Sigal, este payaso, quizás. Le voy a decir payaso, no le digo mal, doctor. Está buscando cuando un abogado... Cuando sale a hablar este payaso de bote cocodrilo, Hidrogón, que salga, pero a darle, pero con los tapones de punta. Que no lo dejen hacer el show del mediático... Y que la justicia escuche a este mamarracho. Se lo insulté a la justicia, insultó a todo el mundo, a la policía. Son todos malos para él, es el único bueno y Elian sigue preso. Entonces no vayamos con la Biblia. Vamos a dejar la Biblia por unos días en casa, después vamos a seguir creyendo. Vamos a confrontarlo, pero con todas las armas que hay. Bueno, pongamos la sotana para este personaje. Miguel, este personaje, como vos lo llamás, el otro día estuvo aquí en el programa y contó que dentro de la conversación informal que tuvieron en una confitería, donde vos expusiste esos audios, contó que vos dijiste algo así como que Luis Ibáñez, había ido a la casa de tu hijo en Maco Provincia un día antes de realizarse el allanamiento que hizo la policía y que habría sacado de esa casa armas. Quiero saber qué tenés para contar o decir al respecto. Y que la policía esa seguro que se compró un cero kilómetro. Él lo manifestó. No. Acá dijo otra cosa y es lo que yo estoy exponiendo. Y yo le sigo dando letras. Sí, yo también, mirá vos. Miguel. Pero yo le sigo dando letras y él se sigue exponiendo. Así es el audio, ¿no? Que no me lo cambien de versión. Ahora lo único que falta que... Bueno, está bien. Qué bravo. Pero no quiero confrontar en ese tema, ¿eh? Ustedes, la versión que escucharon... Manténgala, yo te le digo lo que es el audio, que casualmente hoy fue el audio fue aceptado como prueba, recién hoy. Bien. Miguel, yo tengo una versión que habla de alguna conexión con Fernando Burlando para ocupar el lugar del doctor Merlo. Pero esto podría llegar por a más generar... que la familia no quiera, yo me estoy moviendo en otras esferas, sí. Epa. No quiero más los vuelos de cabotaje, vamos a ver si podemos... Pero esto no te puede llegar a generar un inconveniente con Tamara Báez, que fue quien propuso al doctor Merlo. Bueno, Tamara y todo el entorno va a luchar por Elian, como hasta ahora, pero mucho éxito no tiene, entonces yo voy con otras armas para ver si puedo tener éxito, pero por Elian, no por ello, ¿eh? Yo prefiero pelearme con todo el mundo, pero que mi hijo esté en libertad, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa, no por el dinero, porque no me hace falta, sinceramente. Y yo lo hago de corazón y no me pienso llevar un caramelo de esto, ¿eh? Miguel, hoy estaba escuchando lo que estabas diciendo. Adicto, carancho, son las palabras que utilizás para referirte a Sigal. Sigal está viendo el programa. Sí, ahora voy. Se ve que la justicia le da importancia a los maleducados, entonces me voy a ser maleducado, ¿qué quiere que le haga? Sigal pero está... después voy a volver a mi vida normal, que soy una persona creyente y muy educada. Pero Miguel, Sigal está viendo Sí, poné un poquito de inteligencia a este letrado, pero valora tanto la vida de los demás como la propia carrera de él. Supongo que al título no se lo regalaron, si no lo estarías poniendo como lo estás poniendo. Pero está con todo respeto. Con un título que se ve que le ha costado, a nadie le regalan nada en este país. Pero Miguel, con todo respeto, ¿no crees que la grabación que vos hiciste, una grabación prohibida porque en cierto modo no estuviste habilitado, lo grabaste... No es prohibida, mira que no es prohibida, la conversación fue así. Cuando nos sentamos le digo... Sigal, si querés me podés grabar, no tengo problema. ¿Sabes lo que me respondió él? Y hay testigos que lo escucharon a esto. ¿Qué dijo? Vos también a mí me podés grabar, yo no soy de eso, me dice. Pero con Miguel, la verborragia normal. Miguel, esto yo te quiero llevar un poco... Me autorizó.
Pero supóngale que no me autorice, lo hice por mi hijo. Está y bien, ya le dice perfecto. Que me haga la denuncia, porque todavía no me denunció. Yo quiero que me denuncie. Pues está bien, perfecto. Pero hoy tu hijo sigue detenido. Y hoy tu hijo, esa es la cuestión, no lo que yo le consiga. Ese es el problema que está sigue detenido. Para mí es el único problema que hay. El entorno no es un problema para mí. Para bueno. mí el problema soy es el IAN. Después lo otro vamos a ver cómo se puede llegar a solucionar. Pero acá lo que me están diciendo las fuentes judiciales es que tu hijo está detenido porque tiene peligro de fuga. A ver, es un peligro procesal el que está viviendo el IAM. Y no, con ese sentido, esperen una semanita cuando larguen a uno de los SENA. Sí. Vamos a estar todos, pero asombrados de lo que es la justicia. Bueno, está bien. A ver, ahora, Miguel Ángel, a mí me parece que hay que dejar de lado la pelea suya con Sigal, Sigal con usted, porque se está perdiendo el foco. Pero acá, yo no he peleado con espere. Él, tengo pero, otro punto de vista. Esperá, ahora Miguel Ángel, ahora los pongo está yo. Bien, esperá, pero vos le contestás que es un maleducado, el que usted lo grabó. Yo lo que digo es esto, a ver, si nos centramos en su hijo, en Elian, a ver, ¿no se puede pensar que la justicia no da el ok para que salga, lo trasladen, le den la domiciliaria, porque hay cuestiones que no están claras? No se puede pensar en eso. A ver, hay cuestiones que a la justicia no le cierran, quieren seguir averiguando, pero, entonces no lo dejan. ¿Qué pasa? Porque siguen presentando videos de Liam, las canciones de bueno, Liam. Bueno. Hay que escucharlas bien, y siempre se mantuvieron en lo mismo, entonces lo van a presentar como prueba que es agresivo, que es esto, que es el otro. Perfecto, ¿no? Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Bueno, lo que nunca se ha presentado hasta ahora, que estamos hablando de un denunciante que era del grupo de choque de camioneros, que no era un N de pecho, que si había un arma, sabe lo que es perfectamente un arma, de una persona que fue pirata del asfalto, que tiene familiares piratas del asfalto y muchas cositas más que yo no lo sé, pero yo lo voy a decir en el juicio porque estos se siguen atajando, es ponerle, darle más de comer a la defensa de ellos, ¿me entiendes? No estamos hablando de un chico que salió de la iglesia, estamos hablando de un hombre que estaba con la hija de 13 años bailando a las 3 de la mañana, borracho en un boliche, y ahí es donde se armó el problema. No es que la fue a buscar a la nena, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Y estaban a todos alcoholizados, como dice Rosa. Estos no venían de la iglesia, no estuvieron tomando chocolate ahí, ¿eh? Sí, yo quiero y retomar. Este chico no es un carmelita descalza y no quiere hablar porque es limitado. Entonces lo deja hablar a Pino Fijo. A ver, Miguel Ángel, si nos calmamos un poco, yo quiero retomar la pregunta no, de mi compañera calmado, porque es muy importante. Pongo, mire, que no me sacan de mí, ella le estaba preguntando digo. Si usted cree que a la justicia no tiene elementos suficientes para determinar con los elementos que tiene el procedimiento judicial. Esto no es una cuestión de antojo, Miguel Ángel. La justicia decide con las pruebas que tiene. No es si es más o obvio menos patotero el abogado. Si no, no estaría preso. Su decisión para usted de la justicia lo tiene preso por arte de magia. Detenido, y seremos trabajando. Yo no quiero que me lo larguen antoja. Porque sea leal. Quiero que tenga los mismos derechos que cualquier delincuente, ¿no? Que cualquier delincuente, porque ya para la justicia es un delincuente por más que no se le haya probado nada y por más que no tenga antecedentes. Sí se probaron cosas. Así. A ver. Miguel Ángel, acá mi compañera Paula Galoni tiene información con respecto a Elian, ¿verdad, sí, Paula? Sí, porque creo que en el fondo a Miguel Ángel lo único que le interesa es el bienestar de su hijo. El bienestar de su hijo, obvio. La salud de su hijo. Exacto, no me interesa otra cosa, ¿eh? Lo único que me interesa es el bien, hijo, Lo que quiero saber, Miguel Ángel, porque lo que me llega es algo que, como papá, imagino que te debe tener muy preocupado y quiero que, bueno, nos cuentes si es cierto. Aparentemente, Elian estaría muy angustiado y exacerbadamente malhumorado, y esto lo llevaría a estar, bueno, situaciones de crisis, de angustia. Hasta dentro de la DDI le recomendaron ver a un psiquiatra, porque él está consultando o está viendo a un psicólogo, y le recomendaron ver a un psiquiatra. Upa. ¿Es así? No, nada al respecto. A lo mejor puede ser algo como eso de que aumentó 15 kilos, son comentarios, pero nada que ver con la realidad, ¿eh? Mirá que la, no digamos, nada, la si fuente... No sabe que yo no miento, yo le digo la verdad. ¿Y cuál es la realidad, no, Miguel Ángel? No, la gente no me dijeron nada. Yo cuando lo he visto de buen ánimo, la madre lo ha visto, lo ve de buen ánimo. El doctor Merlo, que hablamos a diario, me dice, no, está bien, quédate tranquilo que está normal, y él no me miente. Merlo es una persona como yo, no miente, no sabe que... ¿Qué calidad de persona que es verlo? Bueno, pero perdón, ¿no? Miguel Ángel, pongámoslo también en la situación. Yo no descreo de esta fuente,
creo que también es bastante lógico, porque una persona que está dentro de una celda de un día para el otro, que no puede hacer actividad física porque dentro de la DDI, no es que está preso en una cárcel y que lo hacen salir y qué sé yo. Está dentro de la cárcel con un televisor y un cuadernito para escribir. Entonces, no me parece tampoco tan ilógico lo que me están planteando. Y, bueno, quizá también entiendo que quieran cuidar la imagen de Elian. Mire, si yo supiera algo de eso, soy el primero en decirlo y voy y lo expreso, que le están haciendo daño ahí. Pero no viene el caso, no. La verdad que no me han dicho nada, la gente que lo va a ver, la mamá no me va a mentir, nunca me mintió Claudia. Miguel Ángel. El doctor Merlo tampoco. Déjame agregar un... Esto no lo consulto porque no... A ver. No lo quiero consultar. Déjame agregar un elemento más que quiere decir que, bueno... De la DDI puede ser que lo trasladen a un penal. Y déjame agregar el hecho de que, y vos me lo podrás confirmar o no, acá también tenemos al doctor Cazorla, vos sos policía. El hijo de un policía trasladado a un penal, ¿qué pasa en esa situación? ¿Es verdad que lo molestan, que le hacen un recibimiento? Bueno, que lo de acuerdo, de acuerdo a los protocolos que hay en las unidades de detención, hay... La reglamentación interna establece que una persona, si es familiar directo de un policía, o pichón de gorra, como se le dice en el término carcelario, no va con población común. Ah. Va a pabellón de las fuerzas y va con abogados que hay detenidos. Pero Miguel, ¿por qué corre riesgo su vida? Médicos que hay detenidos. No se lo pone con el resto de la población carcelaria normal. ¿Por qué? ¿Qué riesgo corre? Y porque siempre hay alguna persona que no le cae bien la policía, entonces es el hijo de fulano y hay muchas cositas. No, esa es una de tantas, ¿no? ¿Ah, sí? Pero es por ahí. Es más, Elian no va a tener ese riesgo tampoco de esa población común porque es un chico querido y no tiene maldad, ¿eh? No tiene maldad. Porque para Elian, para el resto de la población carcelaria, en el éxito de ellos, está así, mire, estas son las palabras textuales. No, está te en lo entiendo. De onda, no, ¿entiendes? Te agregaba eso porque evidentemente nos sorprendió como una información en la cual Elian estaba en riesgo. Digo, si vos como decís, se mezcla en el patio común, resulta que hay uno que le dice pichón de gorra y ahí evidentemente está en situación de riesgo y se pudre todo. Por eso te lo preguntaba. Vos también temes No, es lo mismo que poner a un violador, mire lo que le digo, con el resto de la población, ¿me entiende? Sí, claro, Miguel Ángel, pero ahora Elian va a tener que lidiar con ser un preso común, porque hasta ahora él estaba solo en una celda y tenía ciertos beneficios y tengo entendido que él había pedido la PlayStation y se la iban a dar esta semana. No sabía nada al respecto, pero eso lo disponen, ¿sabe qué? Sí. En este caso lo dispone el juzgado. El juzgado se hará cargo de mandarlo con los leones o de mandarlo donde sea. Cada uno se tiene que hacer responsable al lugar donde lo va a enviar, ¿eh? Miguel, no es cuestión de disponer y ponerlo donde haya lugar. No es tan así. Se le hace, en estos casos, los detenidos, que va mucho más allá... Se le hace un estudio previo, primero va a una celda de admisión donde ven todo cómo reacciona Miguel, el detenido. Miguel, ¿me entiende? No es tan bruto el sistema. Dos cositas que ni siquiera tienen la forma de una recomendación. La primera, sería interesante que leas lo que dice, un poco apoyando lo que te estaba comentando Cora de Barbieris, respecto del contenido del decreto de la Cámara. Porque dice un par de cuestiones que son muy claras. Que no está del todo fundado, porque debería ir a prisión domiciliaria, quizá habría que trabajar un poquito con eso. Después el hecho de que de alguna manera tengas un inconveniente con Sigal no ayuda, porque parte del inconveniente que vinieron tratando hasta ahora no hizo ni más ni menos que complicar la situación. Entonces me parece que a partir de ahora habría que tener conductas ejemplares. Porque todo claro, el mundo mira a Elian y todo el mundo te mira a vos. Entonces, me parece que de caballero es más fácil, permitime que te lo diga, de caballero es más sencillo sentarte con Sigal y tratar de llegar a una especie de acuerdo conciliatorio que no ir por la confrontación que nada, ningún buen puerto les ha traído hasta acá. Bueno, un consejo que da caso. La conversación sencilla con Sigal, que para eso uno... Me dice, cuando vamos a tomar el café, sí, vamos a hablar de padre a hijo, ¿no? Yo puedo ser padre porque tengo más de 60 años. Pero
la confrontación sencilla y la solución, porque siempre le digo, ¿cuál es la solución? Yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo solucionamos? ¿Cuál es la solución? Sí. La solución es toda monetaria para él. ¿Me entiendes? Gata cambia. Entonces no se puede hablar con una persona que está así a la defensiva todo por dinero. ¿Me entiendes? Yo no quería que Lean quede en libertad por dinero. Quiero que Lean quede en libertad por lo que hizo, que no deja de ser algo armado, sí, que en la justicia el juicio lo va a decir, ¿eh? Y el juicio me van a dar la razón. Una vez que está esto vaya a juicio, me van a dar la razón. Miguel, hoy estuve, cuando estuvimos hablando con estas fuentes judiciales, me decían que hay mucha investigación que todavía no salió a la luz, mucha información caliente que se va mostrando día a día. Y usted decía que Elian es un buen pibe, que es un nene de pecho, un buen pibe que sabe manejar armas de fuego, ¿no? Porque el video que circuló... No, sabe manejar armas de fuego, ¿eh? No, ¿ah, no? Armas de guerra sabe manejar Elian. Bueno, pero eso no, no, usted me dice, usted dijo, yo no dije eso, ¿cuándo dije eso? Bueno, perdón, usted dice que es un nene de pecho... No, no lo perdono, no lo perdono porque eso no lo dije, ¿cómo lo voy a perdonar? Me dijo que es una buena persona, pero en cierto modo tampoco es un santo. Porque si no, no se puede... Bueno, yo le digo que es buena persona y me dice, ¿por qué te dijo que sabe manejar armas de guerra? No, yo no dije eso, ¿qué me está diciendo? No, no, está clarísimo, Miguel, no lo dijiste vos, lo está diciendo Matías. Yo lo estoy diciendo. ¿Por qué, Matías? Bueno, pero acá en mi teléfono llegó, dijiste que sabe manejar armas de guerra. No, usted lo dice. No, no, yo lo que le estoy diciendo ahora... La verdad que no sabía que sabía manejar armas, Miguel. Lo que le estoy diciendo es que hay un video que si usted no lo vio llama la atención. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, lo vi. Hay que ver también si son armas reales, porque todo lo que lo ven a Elian, es más, lo van a ver con una gomera y van a decir que es un arma. A ver, Miguel, en realidad es un arma, una gomera. Miguel, espera que acá Cora de Barbieri nos cuenta lo que estamos viendo en imagen. Dale, Corita. Miguel, no sé si tenés un televisor cerca, pero estamos viendo en imagen a Elian Valenzuela. A 20 metros del puente Zárate. Bueno, te cuento a tu hijo manejando armas realmente, te diría hasta de guerra, prácticamente como Matías decía. Y se lo ve como bastante hábil, ¿no? Tomar el arma, disparando el arma. La verdad que es un video muy, sí, muy comprometedor. Es un arma de verdad. ¿Vos pudiste hablar de esto con Elegante, con su mamá? ¿Te dieron alguna devolución? Mire, yo no, arma no he visto. Aparte, muchas veces no he ido a la casa, ¿eh? Sí. Mire que yo soy cero cholulo hasta con mi hijo, cero cholulo, mal. No he ido a la casa y tampoco me voy a poner a fijar a ver si tiene arma. De ese tema no hablo porque la verdad no me esperaba esto. Está bien, todo lo que ¿pero por qué no hablas de ese tema? Amor, nada más, ¿eh? Digo, para como conmigo, papá te comprometes... Si hubiese estado enojado estaría en todo su derecho, pero para conmigo fue todo amor y siempre se portó bien. ¿Qué necesitaba? Gracias a Dios nunca necesité nada, pero siempre a tu disposición. Es lo que habla un chico normal y bien educado. Está bien, Miguel, pero digo, una cosita. Dale, Corita. Perdón, Miguel, yo entiendo. Vos, a ver, sos su papá, lo defendés, haces todo lo posible para dejarlo bien ubicado, pero la verdad que este video, por más de que no sea un arma real, Elian siempre juega al límite, queriendo parecer que... tiene un arma real, digo, por más de que no lo sea, ¿viste? Esa sensación de amenazar, de sentirse poderoso, de decir, ojo que yo tengo esto, ¿viste? Da como un mensaje medio complicado tu hijo. ¿No considerás esto que te estoy diciendo? Y quizá la justicia lo está condenando por el mensaje, ¿eh? Capaz que tiene razón usted, mire, no estoy ajeno a eso. Pero además, Miguel Ángel, también teniendo en cuenta otras cuestiones que usted ha declarado en algún momento, diciendo que su hijo de esto va a aprender, porque tiene gente... Obvio, gente pero que sigo lo... con la misma tesitura. Espere que termino la idea. Gente que está al lado, o digamos el entorno, que hay muchos que a usted no le gusta... ¿No puede ser posible que esas armas sean de sus amigos? ¿Y que las manipule Elian? ¿Por qué no? Porque tienen que encargar la justicia el día que secuestre armas. Hasta ahora no ha secuestrado nada. Bueno. Pero mire que la justicia, así como tiene la razón hoy en este momento que lo dejó detenido, tiene que tener certezas en cosas firmes. En este caso, si lo dicen que tiene armas, que vayan, allanen y secuestren armas. No secuestren juguetes, entonces vamos a estar todos... Ah, ¿qué le secuestraron? Un cañón. Entonces está bien preso, ¿me entiende lo que le digo? Entendemos perfectamente. Miguel Ángel, tenemos información de último momento. La palabra de la mamá de Elian Valenzuela. Vamos, Matías. Sí, porque nos comunicamos con Claudia Valenzuela, que está viendo el programa y angustiada
nos dice: nunca bajaré los brazos por mi hijo. Estoy pasando un momento delicado. Por favor, respeten este momento, pero nunca voy a bajar los brazos por mi hijo. Lógico. Haciendo referencia a que sabe que hoy es un día oscuro, claro, en el entorno de Elegante. Sí. Es un día oscuro porque Elegante, hoy, con esta resolución, va a tener que pasar mucho tiempo más detenido. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que él pueda...? ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto seis tiempo? Meses. ¿Cuánto? Seis meses. Es un montón. ¿Seis meses detenido? Es un montón. Sí, es un montón. ¿Por qué? Porque es el trámite montón, a la próxima instancia, que es el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos, sí, Aires, ya per se demora. Sí. Es decir, exacto, tiene que volver a la instancia, tiene que volver al juzgado, de ahí tienen que armar la carpeta, tienen que mandarlo a La Plata. En La Plata se va a sortear una sala, esa sala tiene tiempo. Pero espera, Cazorla, a ver, él ya lleva detenido dos meses. Dos meses. Para un delito que tiene 15 años de pena en expectativa, la propia justicia de Cámara está diciendo hace muy poco que está detenido. Y no hay ningún elemento que a la justicia de Cámara lo pueda de alguna manera conmover como para coincidir con la opinión del juez, que sí le dio la... Pero vos decís, Cazorla, le pregunto también a Matías, ¿él podría pasar a partir de ahora seis meses más detenido? Y algo debería cambiar desde el punto de vista probatorio o técnico, porque acá no hay discusión técnica hasta ahora. Sí. Es solamente pedido de carcelación, pedido de morigeración, pero no hay una discusión técnica de fondo. Es lo mínimo. A ver, Elian Valenzuela podría llegar a pasar las fiestas preso. Exacto, Cari. Sí. Chicos, es tremenda la información. Esto acaba de suceder. Sí. Supuestamente hay gente dentro de la investigación de esta causa que asegura que no pueden darle la prisión domiciliaria a Elian Valenzuela. ¿Por qué? Porque habría peligro de fuga y de entorpecimiento en la investigación de la causa. Esto lo que genera es que Elian Valenzuela pueda estar los próximos seis meses detenido, privado de su libertad. Esto genera una angustia tremenda. Recién nos comunicábamos con Claudia Valenzuela, su mamá, que lógicamente está quebrada por esta información. También lo tenemos en comunicación a Miguel Ángel Prossi, que está entre caliente, indignado, que dice que el abogado de Elian Valenzuela va demasiado manso. Eso es lo que yo entendí, que va demasiado manso, que están enfrentados con un abogado que es casi una hiena. Sí. Así lo define Miguel Ángel Prossi a esta, bueno, a quienes están enfrentando a su hijo. Y se suma algo más, porque en relación a lo que dice Cazorla, si Casación directamente avala lo que está pasando con Elian hoy, Elian podría estar esperando el juicio que se proyecta para el año 2026 detenido. ¡No! Estamos hablando de que si Casación da por hecho que tiene que seguir detenido, sí, va a estar Elian bajo totalmente la cárcel hasta el 2026. Y a eso se suma la información que trajo Paula Galoni acerca del estado emocional de Elian. ¿Podemos repetirlo, sí, Paulita, bueno, por favor? Me contaban que estaba muy deprimido. Lógicamente. Que estaba angustiado, que esto de estar también aislado solo en una habitación también tiene sus contras, porque ustedes entienden que hay en la DDI Quilmes dos celdas, una... Hay 18 personas y en la otra está 18. Solo Elegante, sí, que le dieron un televisor, sí, como beneficio. Había pedido hace un tiempo la PlayStation, Play. Sí. Se la iban a dar esta semana. Sí. Ahora con esto hay todo un cambio. Y también tiene otro beneficio que lo pone en contra con los otros presos, que son la comida, lo que ingiere. Porque él recibe todos los días, o una vez por semana, sí, viandas, claro, que le traen sus familiares. Bueno, pero una persona... Y el resto de las personas tienen la comida de la DDI. Pero, digamos, tampoco perdamos de vista que es una estrella, es la estrella de Cumbia 420. Venía de una gira internacional. Sin duda. Un chico que tenía su agenda llena de eventos y todos los beneficios de estar pasando por el mejor momento de su carrera. Y no perdamos de vista tampoco lo que nos contaba Miguel Ángel Prossi, el papá de Elian, que si Elian llega a ir a una cárcel común, no lo pueden poner con el resto de los presos. ¿Por qué? Porque es hijo de un ex policía con todo lo que implicaría. Sí, Diana. No, yo me quería preguntar, Miguel Ángel, acá que estamos debatiendo con toda la información y un poco ver si es culpable o inocente, Elian. ¿Vos estás preparado para que tu hijo sea culpable? ¿Cómo? ¿Estás preparado para que la justicia diga que tu hijo es culpable? Quisiera que la justicia diga la verdad. Entonces, que si la justicia dice, mire, es culpable, sí. Pero que con estas suposiciones que se va a escapar para ver si es culpable o no, ya estamos debatiendo otra cosa, ¿me entiendes?
No, no, igual es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso tiene miedo, no es de fuga. Eso, digo, con la información, ¿estás preparado para eso? Para que se demuestre que tu hijo quizás no es la persona que vos crees. En la vida estoy preparado para todo, señora. Pero es difícil lo que estás viviendo, Miguel, y yo me pongo un poco en tu lugar, me pongo en tu lugar. Vos habías hecho una promesa que si salía Elian se iba a mudar a Ezeiza. ¿No sentís que se van cayendo esos sueños de libertad? Mire, fui el primero que le dije, en vez de ir a Ezeiza, ¿por qué no lo mandan a Entre Ríos conmigo? Sí, pero no puede, porque es justicia de la provincia de Buenos Aires. No hay forma de sacarlo de los límites de la provincia de Buenos Aires. Hacer un tratado, mire que es otra cosa, donde vivo yo no es un country. Es un campo. Ahí lo más cerca que tiene son 10 kilómetros. Sino de... Miguel Ángel, ¿y vos lo pudiste ver estos dos meses? Porque no me quedó claro eso. ¿Vos lo pudiste ver? ¿Pudiste entrar a verlo? Sí, entré unas oportunidades. Mira, bueno, me sorprende lo que me decís, porque justamente lo que me dicen es que solo hay 3 personas registradas para verlo y que son su madre, su manager y Tamara Báez en calidad de madre de Jamaica. Su hija, de Jamaica. Sí. Pero Miguel, no, yo familiar directo, no se olvide que soy el padre. Claro, pero como él lleva el apellido Valenzuela y no Prosi, aparentemente no estaba, no estaría pero registrado quizás. Sí, no, bueno, no es necesario, es evidente que soy el padre y lo dicen en todos lados, lo dice él, nadie bueno, dijo lo contrario. Bueno, pero eso es un beneficio que también le deben haber dado por ser elegante, porque lo que tengo entendido es cuando estás detenido en una DDI, no tenés una lista tan extensa para que te vayan a visitar. Él ahora que va a ir preso a una cárcel. Que lo dijo cuando lo bajaron del patrullero, de estar en las cámaras, está filmado eso. No, está bien, pero está bien, usted dijo que entró recién, no que lo usted vio. Usted me preguntó si lo he visto, sí, cuando lo bajan, sí, lo he visto. Lo he visto, no solamente en la DDI, lo he visto en la fiscalía, lo he visto en un par de lugares, porque yo estoy donde lo traslada, estoy, ¿no? Por más que... Sí. No me van a ver con el grupo íntimo de él, pero yo estoy. Okay, Miguel, la otra vez cuando hablamos con el denunciante dijo que usted aparecía ahora en escena y nunca se había hecho cargo de su hijo. Que aparece ahora por cámara. Lo dijo el denunciante cuando habló por teléfono con nosotros. Dando a entender que usted estaba jugando la hora de padre valiente cuando había estado desaparecido en la vida de su hijo. Sí, claro, con el denunciante somos distintos. Yo nunca juro por mi hijo. Él sí, se manda 5.000 cagadas y jura por el hijo. No, estamos hablando de dos personas completamente distintas. Quédese tranquilo que... es por otro lado. Y si me quieren tocar al respecto, la verdad no me comparen con ese. Prefiero otra cosa, no, nada que ver, pero ni cerca me pongan. ¿Pero no lo sensibiliza, Miguel, el hecho de que él contó que amenazan a su hijo, que es una hija, digamos, no es mayor de edad, es menor de edad, que recibe amenazas en la madrugada, porque estamos hablando con un delincuente que le... Ay, me miraron y me hicieron facio. Me amenazaron de un teléfono que nunca se comprueba. Estamos hablando de todas artimañas, ¿no? No seamos... Hijos, vamos a tener un poquito más de frente... ¿Qué? Y que todos saben que estas son artimañas, Miguel, ¿eh? Miguel, estas son artimañas. Nosotros Miguel estamos Ángel. Jugando con la verdad y este está jugando con que lo amenazan, no saben quién. A los hijos que están se va a procurar, no saben no dónde. Todas estas cositas que eran armas, pero no, se las sacaron un día antes. Todas estas estupideces que lo puede decir un abogado de esta calaña, ¿eh? Miguel Ángel, acabas de decir que el denunciante de Elian es un delincuente. Lo dijiste. ¿Sí? ¿Lo dijiste figurativamente? ¿Lo dijiste literalmente? No, lo dije en caliente, ¿eh? Era camionero, trabajaba en el grupo de choque de camionero, ¿eh? Pero de ahí a ser un delincuente... En el barrio se lo conoce como pirata del asfalto y hay cosas al respecto, ¿eh? No estamos hablando de una Carmelita descalza, Miguel, ¿eh? Pero Miguel, por algo no aparece, a dar la cara a él solo, Miguel personalmente, Ángel, en los medios. Pero vos tenés pruebas... Para justamente poder estar afirmando lo que estás afirmando. Oportunamente pero la vamos causa, a decir, pero ahora el denunciante es él, después seré yo el denunciante. Eso es otra causa. No se digo, por más tampoco que Elian. Pero por más que encuentre Miguel ahora. Fidel, compañero ahora, de celda. Miguel, pero por más que lo encuentres ahora con un revólver adentro de un banco, nada tiene que ver. Claro. Donde él es denunciante. Pero por eso no me entendió lo que le contesté. Hay que salir de ahí. Oportunamente. Lo voy a aportar y voy a hacer lo que corresponda. Ahora es tirar más, embrollar más la causa, vamos a ser sinceros. La verdad que me tiene sin cuidado eso ahora, pero le quiero decir que no estamos hablando con... ¿me entiende? Sí. No estamos hablando con la persona más honesta del mundo, ¿eh?
Miguel Ángel, usted acá viene, critica a uno, critica al otro, y sin embargo su hijo se pasea con las balas colgando en su cuello, los videoclips que hace con armas, hace apología del delito todo el tiempo. Tampoco estamos hablando de un santo. Discúlpeme. Bueno, pero entonces tienen que cerrar todas las jugueterías, porque eso es todo utilería. Las armas, las balas que tienen colgadas ahí. Siempre juguete. No son reales, ¿eh? No, aparte es parte del show que vende. Yo entiendo un momento, entiendo que están todos con muchas ganas de seguir hablando con el papá de Lian, pero tenemos que irnos a la DDI de Quilmes. Aquí está nuestro compañero Diego de Nicolás. A ver, Diego, dale, estamos con vos. ¿Cómo te va? Bienvenido a la tarde. Sí, ¿cómo estás, Karina? Buenas tardes. Sí, aquí obviamente esta novedad cayó como un balde de agua fría en el entorno de Elegante, que desde el día en que fue trasladado aquí a la DDI de Quilmes está en ese campamento frente a la dependencia policial. Sí. Hoy más temprano vino el abogado Juan Pablo Merlo, estuvo en este lugar, estuvo dando algunas notas y de repente el entorno de Elegante le pidió hablar con él. Sí. Se reunieron en privado, ahí en ese lugar, estuvieron en una charla, parecía, los que lo veíamos un poco de lejos, parecía una charla tensa, y a partir de ahí Merlo decidió retirarse de la DDI de Quilmes sin formular más declaraciones. Obviamente una situación que ellos no esperaban, tenían quizás otras expectativas, pero bueno, la decisión de la justicia es que justamente Elegante siga detenido. Ahí está, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Enseguida, cualquier cosa, vamos con vos de nuevo allí a la DDI de Quilmes. Sí, Claudia, ¿qué yo le quería preguntar? Decir algo a Miguel Ángel, un poco sosteniendo lo que decía Diana sobre lo de la apología del delito. Usted dice, tienen que cerrar las jugueterías. No es lo mismo que chicos de 5 o 7 años jueguen entre ellos un ratito a su hijo que tiene millones de seguidores, que lo, digo, que es una persona en la cual los chicos se reflejan. No es lo mismo. No es lo mismo lo que dicen las letras, lo que dice cuando tienen las balas colgadas. No es lo mismo. ¿Qué es lo que dice Miguel Ángel? A los chiquitos de la cuadra lo ven la familia, a su hijo lo ven millones de personas, me parece a mí. A ver, Miguel Ángel, ¿qué decís? Eso no es apología del delito, ¿eh? ¿Y cómo no? Lo que está diciendo, consúltelo, ahí tiene el doctor Cazorla, que es un excelente letrado, no es apología del delito. Él lo que tiene colgado no son balas reales, él con lo que sale ahí en los videoclips no son armas reales. Pero decir, eso salimos no es apología. De caño. No, ¿sabe pero toda la gente que comete en los videoclips y que hay en este rubro, en Estados Unidos, que van en limusina y todas esas cosas? Eso no es apología del delito, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo porque que no son armas reales? Está bien, pero decir son salimos armas de caño, de juguetes, una cosa la ficción, entiendo, yo por entiendo. Ahí. Ahora, si seguimos con las suposiciones... No son suposiciones. Bueno, acá está Miguel Ángel. Vamos a seguir suponiendo, yo no estoy disconforme con que ustedes supongan. Sigan suponiendo, pero que no escape que es una suposición, no es apología al delito. Miguel Ángel, te agradecemos este contacto, ¿eh? Estaremos hablando pero muy pronto. Pero cuando quiera, yo estoy para responderle lo que ustedes quieran y a mi estilo. Yo soy confrontativo en este sentido, pero no me salgo de mi eje y no me pongo nervioso. Miguel, ¿podés venir estoy mañana? Estoy angustiado, ahora antes no estaba... Tenía un poco de impotencia, ahora estoy angustiado porque veo que no se está midiendo todo con la misma vara, ¿eh? Totalmente. Miguel, ¿podés venir mañana al piso? ¿Podremos tenerte acá con nosotros? Sí, estoy, ahora ya sigo para estar a mi casa, dejo la camioneta, agarro el auto y me vengo a instalar en Buenos Aires para ver en qué forma lo puedo ayudar, ¿no? Dale, te esperamos. Y te ya esperamos. Me siento más el llanero solitario porque voy a hacer otras cosas, de acuerdo, que si con esto no va, vamos a tocar otros timbres y quiero poner un estudio de abogados, ¿no? Un batallón de abogados para que vean una solución porque 20 mentes van a pensar mejor que una siempre, ¿eh? Miguel Ángel, mañana la seguimos, dale, te mandamos un beso muy grande. Cuando ustedes quieran, y gracias por el trato que me dan, ¿eh? Hasta mañana, Miguel Ángel. Está recontra angustiado, está queriendo encontrar soluciones. Igualmente, con Tartu, te quería preguntar, y ya enseguida vamos al corte. Hay una estética de la delincuencia. Bueno, eso lo dijimos acá desde el principio. ¿Se maneja, se usa o no? Sí. Una estética. Que Elegante copió mucho del estilo yankee, sí, donde se muestran como gángster. Exacto. ¿Viste? Sí. Por eso ahí está la mafilia. Tienen su auto ploteado, tuneado y tal. Y esta cosa de posar con armas, esta cosa de decir, vamos, como dice Claudia de Caño, digamos,
hay toda una estética alrededor de mostrarse como un gángster. Claro. Cuando yo creo que particularmente Lian no lo es, por eso te digo, o sea, se mostró como gángster y está pagando como eso. Claro. En el fondo es un gil. Claro, no, pero no lo dice, no lo dice despectivamente, Tartu. O sea, porque no. compró una estética que ahora lo tiene preso. No es la estética que maneja solamente Elian. No, es hay una un estética montón. En general. No, hay un que, bueno, es un uniforme. Recontra consumido por los más jóvenes, por los más chicos. Como algo pero la verdad, discúlpame, Diana, pero la verdad es que esto es un movimiento mundial. Sí, claro. Ahora Elian está detenido. No sabemos si esa estética del delito, que está tan de moda, lo hace también pagar los platos rotos. ¿Qué decías, Diana? No, que tampoco para convertirlo en algo cool. Digo, es una apología del delito en algún punto, es andar posando todo el tiempo con las armas. Hasta acá. La seguimos luego. Para terminar con la tos de verdad, Spectosan, hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Así es, Cari, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel, pura de abejas, menta, limón, eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Spectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo, de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Spectosan hierbas y miel y Spectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Spectosan, un producto para cada tipo de tos. Comenzamos el programa contándote que hoy vamos a estar hablando con la ex mujer de la Mole Moli. Se llama Marta Galeano, por todos conocidos como La Negra, una mujer que compartió 22 años casada con la Mole. Tuvieron 5 hijos y hoy está en una instancia muy delicada. Está pidiendo lo que le corresponde. Ella dice que son 15 millones de pesos, más la vivienda familiar, y la tenemos en comunicación, ¿eh? Queremos saludarla y darle la bienvenida. Hola, Marta, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás, negra? Hola, mi amor, ¿cómo andas? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marta. Bueno, acá estamos todos con muchas ganas de conversar con vos, así que te voy a pedir un poquitito más de paciencia y enseguida empezamos el reportaje. Dale. Bueno, mi amor, ¿cómo no? Gracias. Ahí está, enseguida charlamos entonces con Marta Galeano, ¿eh? ¿Querés jugar en el mejor casino online? Regístrate en BetWarrior y jugá de forma simple y segura. Mira. BetWarrior, el sitio líder de entretenimiento online. Deposita y retira tus ganancias en forma instantánea. Regístrate ahora y accede a un bono de bienvenida del 200% en casino. BetWarrior, apuestas online. Bueno, mira, como mueve tanto el tema de Lian Valenzuela, invitamos a nuestra audiencia a que se comunique, nos cuenten qué es lo que sienten al respecto, ¿eh? Este chico que está detenido hace 2 meses en la DDI de Quilmes, no está probado nada, puede llegar a pasar los próximos 6 meses las fiestas. Detenido, ¿eh? Y bueno, y genera mucha polémica. Queremos saber lo que opinás. Escribinos @JotaxTV con el hashtag a la tarde, queremos conocer tu opinión. También te cuento que estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Ahí está, mira, ese es nuestro control. Ella es Natalia Palmeiro, nuestra productora ejecutiva estrella, y allí están todos nuestros compañeros, puñito en alto, saludando, vamos, las manitos para arriba. ¿Cómo anda la gente de a la tarde ahí en el control? Necesito un poquito más de sangre, a ver, adrenalina. Chicos, a ver el director, que me mire un poquito, dire, no me mire. Al fin. ¿Y Andy? ¿Dónde está Andy, que no lo veo? Andy, ahí está Andy con esos ojitos celestes. Ahí están nuestros productores comunicados así a través de YouTube. ¿Cómo es YouTube? ¿Cómo es, Mati? Con barra Jotax Digital. Ahí está. Vamos, señora, dígalo así claro. YouTube con barra digital. Karina, por favor. Ahí está, si todavía no probaste el ala para diluir, este nuevo tamaño es para vos. Fíjate que lo tengo acá, mira, llegué tarde. Sí, Cari, rinde 9 lavados y tiene un perfume riquísimo. Además, es imbatible contra las manchas. Probalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un lavado gratis. Tenés con el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros que se transforman en 900 de máxima remoción de manchas. Prueba el pequeño gigante del lavado.
Sentite ultra cómoda, ultra segura, ultra tranquila con nuestras toallas ultra delgadas. Absorción y comodidad para vivir con más libertad. Ladysoft, juntas en todos los ciclos. Cuando tenés hijos, nunca estás 100% tranquila. ¿Cuando les das Danonino? Sí. Porque Danonino es un yogur que aporta 35% de calcio, vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos. Danonino, un aliado para el crecimiento de tus hijos. Presentamos Dermagloss Facial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Ultra hidratación, máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza, previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen, ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura, reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale Peñaro, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasada, más queso lo pide la tostada. Pasada. Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro, Juliana Di Tullio. Precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca. De los expertos en endulzar, llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma stevia líquida. Creo en construir y no en dinamitar. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospenato, Dania Tabela, precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Vuelve Intratables. Domingo 6 de agosto. Solo en América. Bplay. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia. Conoce el conurbano de verdad, no es un paracaidista. Voy a encabezar su proyecto en la provincia de Buenos Aires porque sumando fuerza vamos a lograr el cambio profundo que necesitamos los bonaerenses. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio, juntos por el cambio, lista 132.1. Conectate con Personal Prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. Recarga 800 pesos y disfruta por 30 días, 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres. Ah, y el crédito que recargaste es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal, conexión total. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago más activamente, que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental. Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantienen tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago más. Más vos. Pa, ¿qué comemos hoy? Ah, comer. Comer. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y cremosas gracias a la calidad de la crema La Serenísima. ¡Chachán! ¡Pido con crema! Con los aliados de tu cocina de La Serenísima, lo de siempre, siempre mucho mejor. Lamen América, esta noche a las 20. Día de compras. Ahí va. Uy. Fotaza. Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen hasta 30% de ahorro en super todas las semanas. ¿ICBC? Sí. Control, alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina 4 potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina
cafeína. Next, alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Una nueva generación. Para una nueva Argentina. Nacionalismo, más de lo mismo. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice. En Fran, el pueblo de Milcao, nos da mucho gusto festejar nuestro aniversario. Y preparamos una celebración para todos los gustos. Los ingredientes de la torta son todos de Milcao. Pero che, celebremos juntos y sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor. Milcao, mucho gusto. Chevrolet Tracker no solo está hecha en Argentina, es Argentina. Yo insisto que mi lugar es en la parrilla. Amigos que son familia. Asado y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. No te olvides, llévate un vaso vacío al almacén y pagá solo por el contenido. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Estamos de regreso, ¿eh? Ya conocen Cebión, es la nueva vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Probá, Cari, nuevo Cebión masticable, mirá. Los virus pueden estar en cualquier lugar. De los creadores de Vic llegó Cebión, vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas desde la primera pastilla. Nuevo Cebión ayuda a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Y tenemos un hermoso enigmático de a la tarde. ¡Cómo me gusta el enigmático! Y es la prueba de una reunión secreta del periodista, vamos a decir así. A ver, Paulita Galoni, vamos, desarrolla. Yo creo que les va a costar esto. Quiero que les cueste. Porque ayer se llevó a cabo una reunión muy importante y trascendental para la vida de una de estas dos personas. Ay. Yo les digo que va a ser muy importante lo que se deliberó en esta reunión para el futuro de una de estas personas. Son dos personas, podemos decir, que están hoy en día en el ojo de la tormenta. ¡Ay, Dios mío! No, en el ojo de la tormenta. ¿De qué tormenta? Todo ¿De el mundo, cuál de todas las que tenemos en el país? Hay una tormenta fuerte en el para mundo que del me voy a poner el piloto. ¡Epa! Sí, ya no sabemos, me hagas chistes, Ventura. No, pero de verdad, estas dos personas son protagonistas. Protagonistas sí. Temas de agenda. Sí. Están hoy en día en la agenda. ¿Para qué tipo de agenda? ¿Agenda política? ¿Agenda periodística del espectáculo? ¿Periodística de la coyuntura? Sí, del espectáculo. Del espectáculo. Ahí voy. ¿Qué comparten? ¿Qué comparten? ¿Tienen algo en común? No sé, un amigo en común, un enemigo. Se quieren mucho y sí. Puedo decir que tienen ya una vida en común. Son pareja. Espera, ¿nosotros los conocemos? ¿Los conocen? ¿A las dos personas? A las dos personas. ¿Pero qué son entre sí? ¿Son parientes? ¿Son parejas? ¿Son amigos? No te puedo decir, ahora te dije. Voy a hacer como hace Diego Esteves. A ver. Eso no te lo voy a responder. Oh, por favor. Ok. El enigmático de la tarde está, pero qué arde. ¿Ya probaste el nuevo antitranspirante Dove? ¿Sabías que tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E que cuida y protege todas las axilas? Proba Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Mira. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante Dove, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. Dove, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Se viene la charla. La Guandanara. ¡Ay, ya! ¡Es eso! No la Nata y Guandanara no ¿Sobo? Son. A ver, segundito. Enseguida empezamos la conversación con la señora Marta Galeano, la negra, la ex de la Mole Molly.
la tenemos en comunicación, ella está allí en Córdoba. Nosotros estamos aquí en el estudio de Fitzroy, llenos de preguntas para la negra, que pide 15 millones de pesos, pide la vivienda familiar, compartió 22 años junto a la Mole y han tenido 5 hijos en común. Enseguida estamos con ella, Gustavo te escucha con pasión y vos también, mira. Te escuchamos más, nos escuchás más. Radio La Red, pasión por la radio. Nuevo Ultra Corega Max, fijación más frescura, fijación más fuerte y sensación de frescura duradera. Probá el nuevo Ultra Corega Max, fijación más frescura, con nueva tecnología Cool Fresh. Y nos fuimos en un... El secreto es usar Silk. Puedo usar para lo que quieras, para cortar el café, comer con cereales y frutas, y hasta para hacer un budincito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. De los expertos en endulzar, llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma Stevia Líquida. La Roche-Posay. Apoyo a pacientes oncológicos. El 80% de los pacientes con cáncer sufre problemas en la piel. Y si tus caricias pudieran hacer la diferencia, La Roche-Posay cuida con tus manos lo que más querés. Adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico. Marca número 1 recomendada por dermatólogos. Que los chorros y los narcos estén fuera de los barrios es urgente. Vamos a terminar con todo esto desde el primer día. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5, Juntos por el Cambio. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casan Creme te puede dar. Casan Creme, indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. Vuelve Intratables, domingo 6 de agosto, solo en América. Cuando estás por abrir una nueva cuenta, aparece la voz de la conciencia. ¿Otro banco, Olivia? Sí, pero Patagonia ahora trae a Taylor. Entradas agotadas, querida. No, no. Porque si abrís una cuenta en Patagonia o la tenés desde siempre, podés ganarte entradas. Ah, me vuelvo loca. Usa tu tarjeta de débito Banco Patagonia y participá por tickets para ver a Taylor Swift. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Chevrolet Tracker no solo está hecha en Argentina, es Argentina. Hay una energía necesaria, indispensable. Es la energía que necesitamos para vivir. La que nos cuida, la que está siempre presente. Es solo con ella que existe un futuro sostenible. Con tu compromiso, con el de todos, lo podemos hacer posible. Seamos conscientes, disminuyamos el consumo. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12, ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Silk Kiss Long Lasting 12 horas. El labial líquido con fijador de larga duración. 11 espectaculares tonos. No transfieren, no se corren, no se agrietan. A prueba de agua, a prueba de besos. VioletaCosméticos.com. No hay mejor momento del día que cuando comes un Danette.
es que su sabor tan delicioso te danetiza y te transporta por completo. Un sabor que... Danet te transporta a otra dimensión. Estás para algo dulce, estás para un Danet. Polémica en el bar, con Marcela Tinar. Esta noche al término de Noche al Dente, por América. Con Tienda Personal, te sentís tan orgulloso de tu compra que no parás de chapear. Y no solo celulares. Sos show off y lucís lo brillante que fuiste. Con tu smartwatch y parlante, empezás a tirar joyitas como parte del juego. Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Conexión con la tecnología. Conexión total. Qué hermoso tenés el pelo. La piel. No, y las uñas lo que son. ¿Cuál es tu secreto? Es simple. Dos gomitas en mi rutina diaria. Simple te la hace simple, porque tiene Nutra Complex, que ayuda a devolverle la firmeza a tu piel. Brilla tu pelo y fortalece tus uñas. Es simple, con el aval de Arcor y Vago. Todavía falta, pero vamos derecho. Derecho a la educación. Derecho al disfrute. Derecho al hogar. Derecho a la salud. Derecho a trabajar. Derecho al descanso. Derecho al desarrollo. Y a la producción. Derecho a la protección. Y la protección de mis derechos. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario. Precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134-2, celeste y blanca. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Entérate cómo elegimos a nuestras protagonistas en nuestras redes. SER, alimenta tu fuerza. Como fuego recorriendo los nervios. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Hey. Para que no me extrañes estos días. Gracias. Esto es lo que está abierto. Bueno, igual te queda un montón. Previamente. A ver, extrañar a mi abuelo que se embarcaba 6 meses en alta mar. Koffler Block Mitty Mitty, la fusión del clásico Koffler Block y un cremoso chocolate blanco con maní. Te tentaste. Personal 100% online, tenelo en tu cuenta al instante. Santander en todos lados. Conoce más en santander.com.ar. Con un super préstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Santander, queremos ayudarte. Escúchame bien, Sport Club ya cuenta con más de 400 sedes en todo el país para que entrenes estés donde estés. Asociate Cari ahora y aprovecha los beneficios de realizar actividad física. Ingresa en www.sportclub.com.ar. Asociate ahora. Donde está Sport Club, está tu bienestar. Te quiero contar un secreto, se llama Collagen Full Life. Es la fórmula más completa para que tu piel, tu pelo y tus uñas recuperen toda su belleza y vitalidad, reforzando todo tu sistema inmunológico. Así es, Cari, porque Collagen Full Life de Bayer Laboratorios es colágeno hidrolizado bebible con una fórmula de 9 componentes que lo vuelve el antioxidante potenciado más completo del mercado. Mira. Collagen Full Life te brinda 5 beneficios. Más oxigenación celular, más elasticidad para tu piel, más fuerza para tu pelo y uñas y refuerza tu sistema inmunológico. Collagen Full Life, tu piel a full. Consulta a tu dermatólogo. Del amor a los 15 millones. La Mole Moli y la Negra tuvieron una historia de amor maravillosa. Juntos tuvieron 5 hijos y 30 años pasaron. Hubo idas y vueltas, pero también hubo denuncias pesadas y un final escandaloso. Todo terminó con un reclamo por parte de ella por 15 millones de pesos. Sí, se volvió 4 años para atrás de que desangró el quilombo. Hasta hace un
una semana atrás, 7 días atrás, estaba todo perfectamente bien. Pero no se hablaba de golpes. No hubo golpes, Jorge. Eso que hay que desmentir todo eso. Discutí con ella, sí discutimos, yo me fui a laburar a Córdoba, como laburo todos los días allá. No sabe qué es lo que le pasó, hizo una restricción, que yo no me le podía acercar por lo menos a 300 metros de ahí. Declarar a Fabio Eduardo Mori, autor penalmente responsable de los delitos de coacción, e imponer a su tratamiento penitenciario la pena de 2 años y 2 meses de prisión de ejecución condicional y costas. ¿Estás de acuerdo con la sentencia? Para mí, poco le ha dado. La única derecha que yo le puedo dar que me equivoqué fue haberle pegado la cacheta en el brazo. Ya lo creo. Es la única derecha que le voy a dar que me equivoque, que yo me equivoque. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo. En todo. Una semana antes del juicio venía él a tomar mate y todo acá. Pero era para llenarme a mí de decir qué es lo que tenía que hacer yo en el juicio. Jamás le dijimos nosotros, la niña, qué es lo que tenía que decir. Es lindo que una mujer sea golpeada, porque yo también lo viví y sé que es muy fiero. Me quieren ver muerto, me quieren ver en un paredón, me quieren fusilar, pero no van a poder. En esta cabeza hay mucha fuerza. Mientras veíamos el informe, por supuesto, todos nuestros ojos estaban puestos en Marta Galeano, que la teníamos allí, la pantalla partida, todos mirando a ver qué hacía gestualmente la negra. Y en algún momento, cuando la Mole dice que se equivocó solamente en haberle levantado la mano una vez, qué sé yo, ella entre que se reía y ponía una mueca de sufrimiento. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué querés contarnos en el día de hoy? ¿Cómo andas? Bien, acá andamos. No, es que cada vez que lo escucho me da pena por él. ¿Por qué te da pena por él, Marta? ¿Y por qué no dice la verdad? No dice los 30 años que me cago a palo. Entonces, no lo dice. ¿No fue solamente una vez, como dice él, digamos, fueron muchos años de agresión? Y yo desde que me junté con él, saca la cuenta, tenía embarazada 5 meses cuando me arrastraba de los pelos para... Me agarré de los pelos y me llevaba adentro. Qué bárbaro, y estuviste tanto tiempo con él. ¿Qué sentís por la Mole Moli hoy? Hoy día no hablo conmigo. Yo no hablo con él. Pero ¿qué sentís? ¿Seguís sintiendo cariño? ¿Qué sientes por ello hoy? Sí. Nada. Nada. No. Él es el padre de mi hijo nomás, pero no... No, ya está, nosotros ya terminamos hace... Yo lo terminé cuando yo me enteré que él tenía otra familia. Claro. Bueno. Eso es algo realmente... ¿Es lo más doloroso que viviste a su lado? ¿Enterarte que él tenía otra familia? Y me enteré cuando... Marina tenía 12 años cuando me lo dijo. ¿Y cómo... ¿Qué sentiste en ese momento? Si se pudiera poner en... Digamos, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Algo físico, algo en tu corazón? ¿Un decepción? ¿Qué fue? Dolor, porque yo nunca lo fallé, nunca fallé nada en él. Yo jamás me lo fallé. Pero yo tenía que proteger a mi hija, porque si yo decía que era mi hija que me había contado del tema de la otra familia, yo protegí a mi hija. Marta, a ver, ¿qué arreglo, digamos, qué dinero, qué cosa te cerraría vos y te haría sentir como bien, gratificada? Digo, por tantos años también de sufrimiento que nos estás compartiendo, ¿no? ¿Qué te parece que sería lo justo? Bueno, eso ya se están encargando mis abogadas ya. Yo ya hablé con ella y yo le dije, yo quiero todo lo que es mío. Yo viví 30 años con él, yo comía un guiso con gorgojos cuando yo me junté con él. Sí. Dale, Mati. Exactamente, lo que estás planteando, negra. Yo estoy acá, en mi poder tengo esta demanda de divorcio, y es muy fuerte la demanda, porque en cierto modo vos fuiste víctima. Tuviste 12 años en pareja, 22 casada, tuviste hijos en común, pero fuiste una esclava, porque te arruinó la vida. Y porque vos en esta demanda que estás presentando ante la justicia, estás reclamando el derecho, al menos que se te reconozca algo.
Porque te encargaste de proteger a tus hijos, de mantener el orden de tu casa. Ya la justicia te dio la razón por los actos de violencia. Y esta información que yo tengo en mi poder, hay situaciones que realmente valen la pena recalcar, ¿no? Cuando acá lo que dicen es que, por favor, la vivienda familiar que aquí la solicitante reclama por encontrarse en una situación de desventaja económica y necesidad habitacional. Es decir, hoy vos tampoco tenés un techo digno. Y al mismo tiempo... Mira, sí. Yo te digo la verdad, yo tengo el techo donde estoy viviendo, que él, cuando él tiene una carta de matrimonio, a él le excluyen del hogar la justicia porque fue por violento, y yo quedé ahí. Pero esta casa tampoco es mía, porque ahí no pueden entrar ni los perros, porque él no quiere ver a nadie ahí adentro. Así que yo directamente estoy deprestada ahí, hasta que él se le ocurre sacarme volando cuando quiera. A ese punto quería ir. Estás deprestada en esta vida, lamentablemente, porque eso es lo que... Lamentablemente, sí. Sí, y yo quiero llevarte a esta postura que está acá en este documento, ¿no? Cuando se habla de que el señor Fabio La Mole Molly habría triplicado su patrimonio mientras estaba con vos. Cuestiones que vos nunca viste, porque vos no recibiste ningún peso. Siempre hubo diferencias. Y esta compensación, que son 15 millones de pesos, que es plata, pero al mismo tiempo no es plata, es algo que vos reclamás porque es justo por el sufrimiento que viviste, ¿no? Yo voy a sacar la cuenta. Yo cuando me junté con él, teníamos una silla y un ladrillo hueco y una tabla arriba. Marta, cuando yo me junté con él. Marta, te voy a pedir un favor. ¿Sí? La comunicación que tenemos es un poquito delicada, ¿no? Complicada, y la tonada cordobesa se nos vuelve un poquito difícil. Te pido que hables más despacito, a ver si podemos entender un poquito mejor. Bueno, decías sí, entonces. Sí, que vos hoy estás reclamando esta compensación económica, porque es una compensación por una suma de 15 millones de pesos, que también este dinero vendría de la venta de una camioneta, muchos bienes que a vos se te ocultaron. Bueno, esa camioneta me la vendieron hace 20 días atrás. Ah, para esconder el dinero. Y es parte de una causa penal, que es importante aclararlo, porque claro. Acaban de condenarlo a 2 años y 2 meses por violencia de género, sí, que escuchábamos en el tape, que ella decía es poco. Es poco. Entonces, esta nueva causa por defraudación, que por una camioneta que está a nombre de Fabio La Mole Molly, y que pertenece en un 50% a Marta, es una de las tantas cosas que está reclamando la negra. Pero contanos lo siguiente, ¿hay más bienes que estaban comprados por boleto o compraventa? ¿Esto es cierto? Y tengo casa, está en nombre de mi hijo, porque él puso todo en nombre de mi hijo. Ah. Un hijo que tomó partido por La Mole, ¿no, negra? Y eso es lo que más debe doler. Bueno, sí, está mi hija, después está otra amiga, que tienen todo el nombre de mi hija, tiene 2 autos a nombre de ella, tiene 2 casas, que ya vendió una, le quedó una a nombre de ella. Ahora, pero esas las compraron durante el matrimonio. Y sí, mi hijo no trabaja ni nada, negro, mi hijo trabaja de albañil, y la otra hija no trabaja nada. Espera, ¿y a nombre de Marta qué hay entonces? Nada. No. Nada. Por Dios. Pero esperá, ¿cuántas viviendas hay? ¿Cuántas propiedades yo conté hay? Dos que dijo, o a sea, la hijos. Propiedad donde vivían la negra y él. Sí. Las dos, Marta, corregime si no es así. Las dos que estaban a nombre de tu hija, que una se vendió, o sea, que queda. Eran 3, ponele, y una a nombre de tu hijo. O sea, había 4 viviendas y hay una que ya se vendió. Esa es la investigación que se está desarrollando en el marco de la causa que comenta bien Matías, que es por compensación económica. Es decir, en el patrimonio del matrimonio, en lo que se llama sociedad conyugal, había un montón de bienes que no estaban a nombre de ninguno de los dos, pero eran pertenecientes a ellos dos. Pero entonces, negra, ¿qué compró? ¿El silencio de tus hijos al ponerlo a nombre de ellos, esas propiedades o esos bienes? Y saca la cuenta que me vendió la chata y el auto le compré uno a mi hijo. Pero escúchame, negra, ¿cómo está la relación tuya con tus hijos? Porque evidentemente, de alguna manera, los compró a tus hijos. Suena horrible, pero... Conmigo no se habla ni uno, negra. ¿Cómo decís, Marta? Despacito, ¿cómo decís? Que conmigo no se habla mi hijo. Los tres, ¿no? Son 3 más grandes que no se habla. No se hablan con vos. Me quedes Marina. ¿Crees, Marta, que te soltaron la mano tus hijos? Y te lo pregunto porque me imagino que el dolor como madre lo debes tener. ¿Te soltaron la mano? Sí,
y saqué la cuenta, me fui sola al juicio. Y cuando llego allá estaban los hijos, que hacía como 4 meses que no los veía. Una de mis hijas hacía 3 meses que no la veía y la vi en el juicio. Negra, pero ¿y por qué tomaron partido por la Mole y ninguno te apoya? Digo, sabiendo todo el maltrato que sufriste durante tantos años. Bueno, porque yo creo que mis hijos no vivieron conmigo ahí. Yo creo que estaba sola cuando Fabio me pegaba. Ah, ellos no vieron que él te pegaba, no vieron nunca. ¿Qué no lo van a ver? No, lo hice irónicamente. Ah, no, perdón. Se dificulta un poco lo que decís. No sabía si lo decías irónicamente. Que Marta, creo que lo que Marta, me parece, debes haber quedado muy sorprendida también en la nota que dio Fabio a Intrusos, que estaban tus hijos acompañándolo. Creo que ahí también esa imagen a mí me sorprendió muchísimo porque fue la imagen de la violencia, pero así, servida en bandeja. Porque fue como intimidante también, como diciéndote, mirá, negra, acá están los chicos que me están acompañando, yo digo la verdad. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te dolió? ¿Te afectó? ¿Lo hablaste con tu otra hija, Marina, que sí es la que te acompaña? Bueno, pero yo quisiera saber dónde están los otros dos hijos de él, de este matrimonio, y que no los llevo. ¿Por qué no presentan los otros dos hijos? Que los tiene escondidos, que no quiero mostrarlos a los chicos. ¿Y por qué los esconde? No sé qué cuente. No sé qué lo cuente. ¿Por qué no tienen a nuestros hijos tan padres como él? ¿Por qué cuente esa criatura y lo escondió? 18 años lo escondió. Una de las versiones más fuertes, Marta, que me gustaría que vos la corrobores, tiene que ver con la duda que tenía Fabio respecto si Marina, la hija de ustedes dos, era de su paternidad. Que a partir de ahí empezaron los golpes. ¿Eso es correcto? Empezaron de ahí los golpes porque estaba escondiendo los otros hijos de él y él no quería quedar sucio y agarró, me metió a mí en el medio, en el quilombo de él. Pero ese va a salir pronto ya, la verdad, sobre la gringa. Porque yo le pedí el ADN a la abogada que se le haga hacer el ADN. Sí, sí. Porque él nunca se lo hizo el ADN, ¿no? Nunca, acá te digo yo, nunca se lo hizo. Él me trae un papel a mí diciendo que la Marina no es mía. No, terrible. No había nombre de Marina, no había nombre de él, no había un papi que decía que Marta, no era hija. Yo lo llevo a corroborar a un como de análisis, me dice, ¿de quién es? Pero dice, acá no hay nombre de nada, negra. Marta, escúchame, está muy difícil el tema de la comunicación, vamos a tratar de mejorarla para entenderte un poquitito más y si no, la seguimos mañana o en cuanto podamos mejorarla, dale, pero vamos a intentarlo. Te mando un besito. Dale, te mando un besito, Marta Galeano, la ex de la Dale. Mole Molly, reclamando lo que le corresponde, ¿eh? Una historia realmente dolor, de traición familiar, realmente, bueno, estas historias que pasan por acá por a la tarde, ¿no? Donde se juegan tantas cosas, el amor por un lado, el desamor por otro, el dinero, la manipulación. Sin hijos. Tremendo, tremendo. Bueno, continuaremos. Este invierno, Las Margaritas te trae novedades exclusivas en belleza profesional. Descubrí Lola, una nueva línea de productos capilares naturales y orgánicos desarrollados con fórmulas innovadoras que te permiten hidratar, nutrir y reconstruir tu cabello actuando de acuerdo a cada necesidad. Productos veganos y libres de crueldad animal. Encontrá Lola y muchas otras marcas profesionales en los locales de Las Margaritas o ingresa en www.lasmargaritas.com.ar. En el enigmático de la tarde, que hoy tenemos enigmático de la tarde, lo primero que vamos a hacer es mostrarte la foto. Ahí está la foto. No veo nada, Cari. Chicos, qué difícil esa foto. Es muy complicado. La verdad que la maldad del equipo de producción la blurió demasiado. No se ve nada. No se entiende nada, no se sabe qué hay ahí. Son altos, flaco, pero te cuento, son dos personas y es la reunión secreta del periodista. ¿Cuándo sucedió? Nos acaban de decir que conocemos a estas personas. ¿Qué más dijiste, Paulita? Bueno, que se juntaron para definir el futuro de una de estas personas. El futuro de una de estas personas. El futuro de vida laboral. Sí, el futuro de vida, Diana. Muy de bien. Vida. ¿De vida? Sí. Algo muy importante para poder seguir viviendo. Un tarotista, ¿es? Un tarotista con alguien. No, es un periodista. ¿Contrato laboral? No, pero puede haber un contrato de por medio. ¿Sí? Puede haber. Si llegan a un buen puerto, si llegan a un contrato, tiene que haber un contrato de por medio. Develamos el enigmático en el próximo. Siempre hay plata en el medio. La Dianita hace así con la mano.
En el próximo bloque develamos esta reunión secreta. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Artrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar, el verde, ahora también en cajas de 4 sobrecitos, de venta en farmacias. Rocío Guiraudía. Nuestros tomates no te pueden dar lo mismo, porque trabajamos con técnicas de cultivo sustentables, cuidando los recursos hídricos, y procesamos los tomates seleccionados uno por uno con tecnología de última generación para que recibas el mejor producto y sin conservantes. En Arcor cuidamos y seleccionamos detalladamente cada producto para vos y tu familia, porque para Arcor no da lo mismo. ¡Listos! ¡Allá voy! Una familia saludable se fortalece sabiendo que el 70% del sistema inmune está en el intestino. Cuida de su salud digestiva con Enterogermina Plus, probiótico número uno en ventas del mundo gracias a sus 4 beneficios. Restaura el balance de tu flora intestinal, protege el intestino, fortalece las defensas y alivia la diarrea. Confía en Enterogermina Plus. Pancitas listas, momentos felices. Enterogermina. El secreto es usar Silk. Puedo usar para lo que quieras, para cortar el café, comer con cereales y frutas, y hasta para hacer un budincito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Tomaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next Day Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next Day Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Vuelve Intratables. Domingo 6 de agosto. Solo en América. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 504B. Lomecan es parte de mi rutina. Descubrí el nuevo shampoo de la línea Lomecan Bitherapy. Es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Ya empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan Bitherapy. Protección e higiene todos los días. Ahora, conseguilos hasta 50% off. La Roche-Posay. Apoyo a pacientes oncológicos. El 80% de los pacientes con cáncer sufre problemas en la piel. Y si tus caricias pudieran hacer la diferencia, La Roche-Posay cuida con tus manos lo que más querés. Adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico. Marca número uno recomendada por dermatólogos. El que llega a menos 5. Llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Lamen América. Esta noche a las 20. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca. Llegó a Musimundo la Tecno Week. Aprovechá descuentos de hasta un 40% y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en la mejor tecnología. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo.
A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Probá 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. Necesitas periodismo. Necesitas información confiable. América Noticias Central con Rolando Graña y Soledad Largui. Hoy a las 18 por América. Si no es todo, es nada. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Massot. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Buenos días, Argentina. Vamos una vez más. Estamos listos. Estamos listos. Listos. Probá los nuevos rellenos untables Kofler Block y Águila Nut. Presentamos a Espector San Antitusivo, que no es lo mismo que un expectorante, y te sirve cuando no tenés flema y necesitas cortar la tos seca que te molesta y te impide dormir. Ahora, cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial, usa Novo Expecto San Extra Forte 200, el expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. O sea, para la tos seca, Expecto San Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expecto San Extra Forte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Expecto San, un producto para cada tipo de tos. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte Antigripal, té caliente, el más completo, con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso, a solo 200 pesos cada sobre. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón, que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno, con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Enseguida estamos develando el enigmático de la tarde y esta reunión de periodista, ¿eh? Esta reunión secreta que tuvo el periodista. Pero antes de develar el enigmático, nos vamos a meter en el, ¿cómo decirlo? El escándalo, ¿eh? El éxodo, esa es la palabra que mejor define la profunda crisis que está viviendo Canal 9. Mira. Escándalo y éxodo, la crisis de Canal 9. El canal de la calle Dorrego está atravesando un momento difícil. Hay crisis, hay negociaciones y también un éxodo que parece no tener remedio. Los casos emblemas del revuelo que hay son Beto Casella, Maju Lozano y Tomás Vente. La verdad que no son los días más luminosos. En nuestro canal, en nuestro grupo de trabajo, por diferentes detalles que por ahí no puedo extenderme ahora, pero tampoco estamos en un momento de una fabulosa comunicación diaria. ¿Qué pasó con Maju Lozano? Sí, la amenaza. Mira, hay muchas versiones. El tema es que deja su programa en Canal 9. Maju Lozano, que renunció a su programa de Canal 9. Canal 9, lamentablemente para todos los trabajadores del canal, está pasando un momento difícil. No le gusta el contenido, no está bien, sufre, que ataque de pánico, que se siente mal. Sí. Bueno, todo un combo. Me contaron que se está un poco incómoda con el cambio
del estilo del programa, obviamente en la búsqueda del rating, empezaron a subir la apuesta, policiales muy fuertes, y que el miércoles pasado, por ejemplo, se descompuso al aire. Ay, no pudo terminar de leer un PNT, la tuvieron que ayudar porque se conmocionó por el tema que estaban tratando. Después, jueves y viernes no fue. Te decía si se iba o la fueron, porque también el que levantan es el programa que a mí me encanta, con Boy Olmi, con Tete Custaró, que es La Hora Exacta. Sí, a fin de agosto. Por eso, hay unos cambios. Sí, bueno, porque el canal, como todo, busca rating. ¿Termina tu programa en Canal 9? ¿Qué pasó? Termina la tarde del 9 y también hay como un resabio, un sinsabor, ¿viste? Hay como un dejo de tristeza en bueno, nos enteramos ayer, ¿no? En todo el grupo de producción. La verdad que el programa venía bien, venía, sobre todo este segundo año venía sentándose, veníamos muy bien de números, de contenidos, que en realidad fue como un poco un baldazo de agua fría. Me tengo que ir, me voy, ¿eh? No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo. Los que trabajamos en esto sabemos que no trabajamos para Don Roque, que tiene una ferretería en Villaluro, que alquila, y que por ahí este mes le tiene que pagar al proveedor y tiene un empleado o dos, y este mes elige si le paga al proveedor o al empleado, entonces el empleado espera un poquito. No es este caso. Y si en los tiempos que vienen, porque hay versiones de todo tipo, mis compañeros tienen problemas para cobrar, me van a tener a mí delante de ellos, visibilizando el reclamo. Bueno, por supuesto, siempre que hay crisis en un canal, uno se solidariza con las causas, diferentes las que sean, pero uno se solidariza con todos los trabajadores. A ver la información que nos trae Galoni, vamos. Sí, bueno, Cari, y por eso vamos a tratar el tema con sumo respeto, porque claro, estamos hablando con distintas personas que trabajan y trabajaron en Canal 9 y que es un canal maravilloso y que esperemos que todo lo que está sucediendo ahora se resuelve, sea historia. Pero hoy en día la crisis existe y se supo de esta crisis, que en realidad lleva un tiempo, se supo a raíz de el último testimonio que escuchábamos, que era el de Tomás Dente, que en un posteo de Instagram hace algunas semanas comunicó que se levantaba el programa que se llama La Tarde del 9, que él conducía desde hace casi 2 años con Pía Slapka. Sí. El programa va sábados y domingos, dura entre 4 horas y 4 horas y media. Es largo. Le iba bastante bien para la cantidad de tiempo que estaba al aire. Y ellos se desayunaron esta noticia y la realidad es que el resto de los conductores del canal se solidarizaron con ellos porque quedaron como también sorprendidos, imaginando que podía ser en algún momento su presente. A ver, la situación es difícil para los programas que están producidos por el canal. Porque el canal, más allá de que, digamos, tiene estos programas, tiene también otros que tienen producción de, por ejemplo, Cuarzo, y que no tienen los inconvenientes que están teniendo estos programas. Bendita es un tema bastante llamativo, porque a raíz de esta solidaridad que mostró Beto Casella con Pía y con Tomás Dente, salió a la luz el problema que tenía Beto Casella también y las propuestas que le empezaron a llover de otros canales. Hay una muy fuerte que es la de Canal 13. Si se va Beto Casella, sí, el prime time de Canal 9 queda liberado. No entiendo algo, Pauli. ¿Beto tiene otras ofertas, sí, o Beto tiene un problema? Beto tiene las dos situaciones. Sí. Un problema y ofertas. Entonces, bueno, pero tiene a buscar trabajo. Y es además un laburante que le importa mucho el bienestar de su grupo. Y Bendita es de Beto. Sí, Bendita es de Beto. Es de Beto. Beto se lleva a Bendita. Ah, no sabía, claro, eso. Bueno, Beto se llevaría a Bendita a otro canal. Eso es lo más interesante. Tiene esta propuesta interesante de Canal 13. Si no logra negociar con Canal 9 y contar con las condiciones que él quiere para él y su equipo, y esto es importante recalcarlo, porque él pelea por todo el equipo también. Sí, eso me parece espectacular. Eso es muy bueno. Primero que la televisión que viene cambiando también en las primeras figuras, que antes había como ciertas diferencias y esas primeras figuras por ahí no peleaban por las cuestiones laborales del resto del panel o del resto de los profesionales, incluso la gente de técnica y demás. Y en el último tiempo hay muchas figuras que sí se solidarizan y sí también pueden visibilizar qué es lo que pasa y que no se ve quizás en la pantalla. Aparte, me parece muy rescatable de Beto en ese sentido. Y Diani,
Bendita es un programa espectacular, una bomba, sí. Lleva cuántos años ya, 20 y pico. Sí. Bendita puede estar en cualquier canal, en cualquier canal. Sí, pero también lo escuché decir a Beto Casella que su opción número uno es, Canal 9. Sí. ¿No? Y ahí parió el formato, esto dice, ¿no?, mucho también, sí. Hoy estuve en la puerta del canal y hay un éxodo entre las figuras que ya tienen varios años en ese canal, pero al mismo tiempo existe también la alegría de las nuevas figuras que llegaron, ¿eh? Obvio. Atención, porque hay un recambio. Más allá de que cada uno tiene su propio interés para continuar en esa señal, hay gente que dice, bueno, se abre una puerta para que lleguen nuevas figuras. Y existe también esa disputa entre los que se van y entre los que están hoy llegando al canal. Ahora, pero en la tele hay una frase que es tipo, los éxitos no se tocan, ¿no? Y es como una reglita de oro. Sí. Y Bendita es un programa exitosísimo hace años. ¿Y saben qué propuesta, qué opción B tiene Canal 9 en caso de que no logren negociar con Beto? ¿Cuál? Esto es llamativo, ¿eh? Porque harían un trueque entre canales. Sí. Aparentemente, el programa de Laurita Fernández, sí, Bienvenidos a Bordo, sí, iría a Canal 9. De Canal 9 en caso de que Bendita vaya, pase para Canal 13. Ay, harían cambio de figuritas. Pero el tema acá es que hay que convencer a Laurita Fernández. ¿Porque no quiere saber nada? No sé. Ya estuvo en el 9, ¿eh? No sé si es problema con el 9 o si es que no quiere... ese intercambio. Laurita no sé bien cuál es el problema de Laurita, pero Laurita no está convencida de pasarse. Laurita tuvo un éxito en el 9 que fue Combate, donde también salió a la luz su faceta como conductora. Hay que ver si Laurita quiere continuar con el programa también, ¿no? Porque viene remándola también con ese programa y hay que ver si ella considera que ya cumplió su ciclo. Hoy hablé también con Dente y lo que me decía, bueno, aparte de lo que dijo Paulita, es que obviamente que para ellos fue inesperado, como también le fue inesperado esta noticia por el resto de los conductores, pero vos es que me sorprendió que él se lo tomó con mucha calma y dice que para él es una bendición haber hecho ese programa y que bueno, que está analizando otras cuestiones. Perfecto. Y que bueno, ya está. Bueno, lo hecho está, pero le duele haberlo dejado. Sí, ¿no? Pero claro que sí. Bueno, vamos a develar el enigmático de la por tarde. Por favor, no sabemos quién es. Bueno, vamos a develar. Los hombres. Miren, la foto ya está develada. Reunión secreta. Reunión secreta. Sobo, Ventura y... ¿Qué? Bueno, y Morena Real, exactamente. Ellos son... ¿Qué pasó, Ventura? Te va a cambiar la vida. Apelo a tu poder de síntesis. No, una reunión habitual en el sentido... Me llamó Morena, que quería hablar dos o tres cositas conmigo. Yo hago radio todas las tardes ahí en Radio del Plata. Y enfrente hay un bolichito armenio. Sí. Y entonces le dije, espérame ahí. Yo salgo, no estaba ella, y yo me crucé, me... ¿Y qué te propuso algo? ¿Te pidió algo? ¿Te ofreció algo? No, dos cosas. Primero, para decirme cómo estaba ella. Sí. ¿Y cómo está? Tu cuadro de situación. La encontré muy bien. Vino acompañada de una amiga que fue en algún momento, creo que... es intermediaria en todo lo que son las negociaciones para con la parte de su papá. Ah. Se conocen, digamos, de muy chiquita, Morena, en el sentido que ella era vecina de San Carlos. San Carlos, donde habían convivido ambas. Y de alguna manera la asesoraba... En lo que es la negociación, como el papá de Morena teóricamente no tiene un diálogo directo con él, utilizan intermediarios para establecer Ventura, contacto. ¿Tu gesto en la fotografía representa lo que estabas escuchando? No sé lo que estaría ahí, no sé. ¿Pero te preocupó la reunión o te alivió? No, porque Morena me vino a pedir un asesoramiento y un par de teléfonos porque está iniciando, digamos, una negociación para hacer un negocio ella. Sí. Me dijo que bueno, que estaba contento y que lo tiene a Francesco con ella. Ajá. Perfecto. ¿Y qué hay del ofrecimiento que vos le hiciste de vivienda? Porque vos le ofreciste... La NU le queda lejos y no le gusta. A ella le gusta zona norte, le gusta toda la zona de Escobar. Y si no saca en Buenos Aires, se vuelve a Córdoba. ¿Y eso lo define cuándo? ¿Los próximos días? Y de acuerdo a las negociaciones que tenga, digamos, con la otra parte. No, y además tiene un hijo escolarizado, ¿no? A mí me llegó la información que te pidió trabajo. Morena trabajó conmigo ya. Sí. Mira. Paparazzi. Sí. Hace un par de años. Yo se lo había ofrecido al papá.
sí. Que la quería empezar a manejar. Incluso también estuvo en fotografía del diario Crónica, sí, un par de semanas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué es buena laburando? Es una chica responsable, es cumplidora. Es viva, despierta. Es viva. Sí, bueno, sí. Bueno. Está siempre haciendo negocios. ¿Y hace negocios? ¿Lo cierra? Sí, sí. Porque viste que hay gente que hace, pero después no lo cierra. Bueno, yo te digo la parte que me tocó compartir con ella, muy despierta, muy pícara para lo comercial. Sí, bueno. Sí. No, buenísimo. Bueno, ahí está. Ni nos imaginábamos que el enigmático venía por ese lado. Pero esto es un... El blureo de fotos... Estaban hablando, no sé, de alguien político, periodístico. El blureo de fotos hay que trabajarlo un poquito, como para que nos dejen ver una cosita, algo. Bueno, gracias a la gente de Empanadas Mi Gusto por acompañarnos. Prueben las Empanadas Mi Gusto, que son empanadas de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, chicas, se nos terminó. Ya estamos día martes. ¡Rapidísimo! ¿Cómo venimos? ¿Bien? Con este nuevo horario, acostumbrándonos a las 16:15. Así que te esperamos mañana para continuar, promediar la semana. Mañana miércoles pasamos la tarde juntos. Gracias, chicos, chicas. Gracias. Y gracias a vos.